Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cartagena en la segunda jornada de regatas aquí, en la cuarta cita del circuito Audi Med Cup. Hoy hemos podido disfrutar de dos mangas apasionantes, tanto en los CP52 como en los Soto 40, que enseguida vamos a repasar con calma, una acción que ha comenzado ahí donde veis, en los Pantalanes, en el puerto de esta histórica ciudad española. Y como siempre, para dar un repaso, para analizar todo lo que ha dado de sí la jornada de hoy, contamos con dos protagonistas de excepción en clave hispana. Tenemos con nosotros al patrón del Bribón, Gonzalo Araújo. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido. Muy bien, gracias, Nacho. Y también está con nosotros el patrón del NH Resort, Iñaki Castañer. ¿Qué tal, Iñaki? Nacho, muy bien, buenas tardes. Bueno, pero antes de repasar, si os parece, todo lo que ha sido la jornada en el agua, vamos a echar un vistazo a todo lo que supone la ciudad de Cartagena. Historia, auténtica historia de toda la navegación española. Cartagena cumple 4 años como sede del circuito Audi Med Cup con su trofeo Región de Murcia. Situada en el sureste de la península ibérica, se convierte en uno de los lugares preferidos de los regatistas y aficionados para navegar. En 2010, Cartagena fue escenario de algunas de las más impactantes imágenes del año, provocadas por fuertes vientos y una mar embravecida. Su campo de regatas está flanqueado por impresionantes acantilados de roca y montañas escarpadas que hacen de la meteorología imprevisible. Hemos tenido de todo, ¿no? Y de todo significa calma chicha, como se suele decir, hasta regatas de mucho viento. Recuerdo que la punta más alta que dimos el año pasado aquí nosotros, de velocidad del barco, fueron 24 nudos. Sí. Su situación geoestratégica y los recursos minerales de sus alrededores han hecho de Cartagena una ciudad muy codiciada durante muchos años. Monumentos de todas las épocas lo demuestran, entre ellos un teatro romano construido a finales del siglo I a.C. Tradición y competición, una mezcla explosiva para una buena semana de regatas en Cartagena. Aquí tenéis un repaso de todo lo que es Cartagena, que y quizá, Gonzalo, es una de las grandes, no sé, cosas que quizá echaréis de menos, ¿no? Cuando estáis tanto tiempo viajando, no poder visitar, porque estáis todo el día entrenando, trabajando y en el agua, ciudades como la que estamos ahora. Pues sí, la verdad es que sí, porque vamos, Cartagena especialmente tiene un patrimonio histórico impresionante, ¿no? Uh-huh. Y yo he de reconocer que el año pasado ya quería visitar el anfiteatro romano y sí, tampoco pude, porque además el último día salimos pitando, ¿no? Sí. Y sí que da rabia, pero es que no tenemos tiempo. Es lo que hay. Bueno, Iñaki, hoy segunda jornada y segunda jornada también en la que el viento se ha hecho mucho de esperar, ¿no? El calor que impide que salte antes. Sí, así es. Ha sido un día muy complicado. Hemos estado muchas horas esperando a que entrara la famosa brisa del térmico y finalmente entró a las 3:30. Uh-huh. Y bueno, ha sido un día complicado para navegar, ¿no? Estaba el viento muy inestable, con muchas subidas y bajadas y muy rolón. Pero bueno, forma parte del mundo de la vela. Pues vamos a ver precisamente imágenes de esa ansiada primera regata de hoy aquí en aguas de Cartagena. Ahí tenemos precisamente a María Torrijo, una figura, Gonzalo, que yo creo que es unánime el respeto que se ha ganado entre todos vosotros, ¿eh? Sí, por supuesto. María, bueno, yo ya la conocía de joven cuando regateábamos juntos en la clase Borien y luego ella siguió un poco esta línea, ¿no? Creo que también es árbitro internacional y bueno, la verdad que en estos momentos tiene una experiencia enorme y bueno, la calidad que le da a todas las pruebas es de primer nivel, ¿no? Habíamos imágenes de la Audi Azzurra, que ha sido quien se ha llevado la victoria en esta primera manga, en la que ha sido una auténtica pena esa penalización que habéis tenido llegando a la primera baliza con el Quantum, ¿no? Porque también ibais de maravilla. Sí, la verdad que veníamos peleando por el segundo puesto y hubo una rolada grande en el momento final de un cruce con el Quantum y la verdad es que bueno, fue un error mío, ¿no? En virar un poco justo con él y infringir, ¿no?, la regla de paso de babor estribor y bueno, nos cumplimos la penalización y seguimos compitiendo con suerte de haber pasado otros dos barcos y hacer un quinto puesto que bueno, habiendo tenido la penalización pues tampoco estaba nada mal, ¿no? Sí, porque dos puntitos en una flota como esta ya hemos visto lo que cuestan y lo que suponen. Ahí teníamos precisamente imágenes de la celebración a bordo de la Audi Azzurra y ahora cambiamos de escenario, nos venimos a los Soto 40, imágenes a bordo del Iberdrola, un Iberdrola, Iñaki, que ya no se puede sentir tan cómodo navegando como se sentía a principio de temporada. Es buena noticia para ellos y para vosotros también, ¿no? Hay una competitividad en los Soto ya respetable. Sí, pienso que sí, creo que realmente todas las tripulaciones se han igualado mucho. Iberdrola fue sin duda el barco que más navegó antes del comienzo de la Med Cup y bueno, realmente en las primeras regatas, especialmente con mucho viento, uh-huh, tenían una clara ventaja por trabajo de tripulación, sí, pero creo
creo que en las últimas pruebas ya el resto de equipos que han ido igualando las mangas celebradas, pues se han ido igualando y realmente todavía pienso que Iberdrola tiene un puntito más, tiene un punto de solidez que me imagino que se notará en los días de viento, pero cuando el viento baja y es menor de 15 nudos, el resto de equipos estamos todos muy igualados. Ahí tenemos precisamente la clasificación después de esta primera manga. Vosotros habéis conseguido una victoria merecida y muy difícil, ¿no? Por las complicaciones, lo hablábamos antes fuera de micro, que presentaba hoy el campo de regatas de Cartagena. El viento estaba de todo menos estable. Muy difícil porque todos los barcos andan igual, porque el campo de regatas es muy abierto, porque el viento estaba muy rolón, había muchos altibajos de presiones y es difícil cuando vas delante marcar a todos, porque cada uno va para un lado y el táctico pues tiene que tomar decisiones muy difíciles, ¿no? Y bueno, realmente hoy nuestro táctico, Gustavo Martínez Doreste, ha hecho un trabajo magnífico todo el tiempo, la tripulación también ha trabajado muy bien, manteniendo el barco siempre al 100% en días complicados como hoy. Y nada, pienso que para nosotros ha sido un buen día. Ahí veíamos la clasificación tal y como quedaba después de la primera manga de los TP52, con ese liderato momentáneo del Synergy, un liderato que ha caído luego en manos de Bribón en unas imágenes que vamos a ver ahora. Ahí tenemos la segunda salida del día en, yo creo que una de las demostraciones de la confianza que tenéis en estos momentos en vosotros mismos, Gonzalo. Yo creo que se vio en la Copa del Rey, se apuntó ya en la anterior cita de la Met Cup, como fue en Cagliari, y ahora se ha seguido demostrando que cuando salen las cosas, bueno, que básicamente tenéis confianza navegando, al menos lo que veo yo desde fuera. Sí, hombre, nosotros nos centramos en hacer nuestro trabajo como pensamos que tenemos que hacerlo y es lo que venimos haciendo desde el principio de temporada, ¿no? Y la verdad es que poco a poco hemos ido cogiendo más ritmo. Arrastramos un poco los problemas del primer evento, ¿no? Nos cargamos con muchos puntos por las averías con los speeds, pero yo creo que fuera de ahí, pues el equipo está funcionando muy bien, ¿no? Y si conseguimos ser consistentes, pues tendremos buenos resultados. Me contabas antes la importancia de la labor del táctico de Ross McDonald en días como el de hoy, ¿no? Tan difíciles de leer. Sí, la verdad es que el táctico ha hecho un trabajo excepcional, ¿no? Pero bueno, la verdad que en vela siempre es el resultado del equipo, ¿no? Del conjunto, de todo, de las maniobras, la velocidad del barco, la puesta a punto. Pero sí, especialmente estos días de calmas y agujeros como era el día de hoy, el posicionamiento táctico y el mantenerse siempre en la zona de más viento es esencial, ¿no? Y la llegada ha sido, vamos, brutal. Ese mano a mano con el RAN en el que estábamos aquí, me acuerdo en la retransmisión de directo, todos empujando a ver si entraba, ha sido menos de un segundo y al final esa victoria se ha dejado como líderes en la provisional aquí del Trofeo de Cartagena. Hará muchísima ilusión dentro de la evidente complicación poner una guindita más a este año tan bonito que estáis viviendo con la retirada del Bribón, ¿no? Si se pudiera soñar con conseguir también un triunfo parcial en la Met Cup, ¿no? Hombre, por supuesto, para eso estamos aquí, ¿no? Pero bueno, todos esos barcos que vemos ahí tienen el mismo objetivo, que es ganar la regata y hasta el último día hay que seguir trabajando y centraros en lo que tenemos que hacer, ¿no? Luego ya veremos, ¿no? Claro. Hablábamos antes también, Iñaki, de la competitividad que hay en los Soto. Ha habido hoy victoria del NH en la primera, de tu barco, y del Negoni en la segunda. No podemos tener imágenes porque, vamos, dado lo que se ha dilatado la jornada de hoy, pero también ha sido una demostración el Negoni, un barco nuevo que llega nuevo al circuito este año y que ya estamos aquí consiguiendo victorias. Creo que es lo que te comentaba antes, realmente el nivel de tripulaciones en toda la flota es magnífico, ¿no? Tenemos una nueva tripulación de Australia, gente muy buena, hemos estado navegando con ellos desde ayer y realmente hemos visto cosas espectaculares, ¿no? Yo creo que en una Met Cup puedes esperar cualquier cosa de cualquier barco, cualquier equipo es ganador, la prueba de ello es que hay barcos que ganan pruebas que en la siguiente prueba hacen últimos. Y bueno, es un poco la grandeza de este circuito y por supuesto cuando navegas en barcos iguales que todo el mundo tiene opción de ganar, ¿no? Bueno, Iñaki, pues no nos queda más que agradecerte tu presencia aquí, desearte muchísima suerte de cara a los días que quedan y a Barcelona también, que va a ser la guinda de este circuito. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Y Gonzalo, lo mismo, que estamos acostumbrados a ver sonrisas de felicidad en el Bribón esta temporada, que las sigamos viendo, hombre. Gracias, a ver si seguimos. Nosotros nos marchamos, volveremos aquí como siempre fieles a nuestra cita mañana en la tercera cita del circuito Audi Met Cup aquí en Aguas de Cartagena. Hasta mañana.